Como recordé recientemente en una jornada sobre nuevas tecnologías, cuando yo empecé en este noble oficio del periodismo, empezamos a escribir las noticias con esto, con una máquina de escribir. Luego llegó Internet y después de Internet llegaron los smartphones, las tabletas y las redes sociales. Reconozco que al principio, como nos pasa a casi todos los inmigrantes digitales, estos adelantos me producían cierto rechazo, porque al fin y al cabo yo me siento mucho más seguro con un folio en blanco y un bolígrafo. Pero lo cierto es que no puedo ir contra los tiempos, así que poco a poco, además de escribir en la revista de papel, pues empecé a escribir en el blog de la página web de Castellano Económica y también en las redes sociales, como Facebook o Twitter, que esta última es mi favorita porque a mí me recuerda a los vetustos teletipos de las antiguas redacciones. En este debate entre apocalípticos e integrados del social media, debo decirles que la web 2.0 se ha convertido en el mejor sistema de comunicación desde que se inventó la imprenta, con la ventaja añadida de que uno se puede relacionar directamente con los lectores o con sus clientes, algo que hasta hace poco nos parecía un sueño. El siguiente paso a esta aventura online son los videoposts, porque los que entienden de esto dicen que las imágenes tienen más repercusión y viralidad en Internet. Así que aquí me tienen, con el primer video post. Solo les pido que sean indulgentes, porque al fin y al cabo, donde yo realmente me siento cómodo es escribiendo con un folio en blanco y un bolígrafo.